Con música de banda y globos color azul brillante al cielo, fue despedido Juan José Espárragos a Monzón, conocido como el Azulito o el Negro, hijo de Juan José Espárragos a Moreno, el Azul, tras morir de COVID-19 en un hospital privado en Culiacán. En redes sociales circulan videos de su sepultura, luego de que la Fiscalía General de la República irrumpiera en la funeraria donde velaban su cuerpo para confirmar su identidad, debido a que presuntamente había sido hospitalizado y velado con un nombre falso tras su fuga de la penal de Aguaruto en 2017. En la grabación se observa una gran cantidad de personas, todos con vestidos de negro o azul, bajo una carpa en un panteón del municipio. El vocalista de la banda musical cuenta a la 1, a las 2 y a las 3 y en ese momento todos sueltan los globos de gas azules y color plata para que se eleven. En el micrófono se escucha fuerte el aplauso para el señor Juan José Espárragosa. Dice a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para el señor Juan José Espárragosa! El 4 de junio, que es el chacal memorable, es cuando Juan se festeja, le tocan los cinco canes, voy a tomar con mi queda. A la cuenta de tres se van a soltar en agradecimiento al señor Juan José Espárragosa por todo lo que hizo por todos y cada uno de nosotros. ¿Listos? Eso dice, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! Durante su velación llegaron decenas de vehículos con coronas de flores gigantes que no cupieron en el interior y tuvieron que ser dejadas en la entrada y en el estacionamiento, entre ellas un gran arreglo donde en el listón se leía de tu padrino Rafael Caro Quintero, enviada presuntamente por el narco de narcos, y otra de los hermanos René y Alfonso Arzate García, líderes de la célula del cártel de Sinaloa que opera en Tijuana. El cadáver fue trasladado al panteón Jardines de Lumaya, ubicada en la zona urbana de Culiacán. El negro murió en la clínica Semsi la tarde del domingo y fue trasladado a la funeraria Moré, ubicada en el Boulevard Constitución, y después fue trasladado a San Martín Montebello y falleció supuestamente por coronavirus. El negro era considerado operador financiero de la organización criminal y uno de los capos más cercanos a Rafael Caro Quintero, líder criminal que después de 28 años encarcelado fue liberado en agosto de 2013 y se ha convertido en una sombra incapaz de ser ubicada por el gobierno mexicano y por Estados Unidos, el país que pide por su cabeza 20 millones de dólares. Según relata el periodista y experto en seguridad Oscar Valderas, desde hace un año los servicios de espionaje en el gabinete de seguridad han advertido que con frecuencia inusual aparecen arreglos florales y coronas fúnebres con la despedida del hombre que fundó el cártel de Guadalajara. Las autoridades tienen registro de al menos 29 envíos que aparecen en momentos clave de la guerra que se libra por el control del país entre el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El hijo del Azul fue detenido con armas y droga el 19 de enero de 2017 en las inmediaciones del poblado Tacuichamona, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y la entonces Procuraduría General de la República. El Azulito se fugó en marzo de ese mismo año del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Culiacán. Solo estuvo recluido durante 57 días en el penal.